Fíjense lo que está pasando en este instante en Argentina y en Perú. Perú. En Argentina, ayer la justicia decidió condenar por 6 años a la presidenta Cristina Kirchner y además inhabilitarla políticamente de por vida. En Perú acaban de darle un golpe de Estado al presidente del Perú, promovido por Estados Unidos. Promovido por Estados Unidos. Tenían listo el comunicado y todo. Y la vicepresidenta de turno esperando. Mira, perdonen que yo ale la brasa para mis sardinas, pero aquí hubo un golpe de Estado en el 2002, uno de los golpes de Estado. Este que está aquí era el vicepresidente. A mí nunca me pasó por la cabeza quedarme yo en el poder y dejar a mi comandante Chávez por fuera. Revisen todos esos escenarios para que ustedes vean a quién dejan de presidente. Si ahí ves un poquito de moral, uno tiene que irse también. Pero ¿cómo es que va a estar aspirando a quedarse? Es un plan del imperialismo. ¿Ves? Para allá fue Almagro, fue a visitarlo. Y este señor presidente traicionó a su pueblo, que él lo eligió y prefirió hacerle cariño a la oligarquía, pensando que la oligarquía lo iba a perdonar. Invitó para allá, aquí está, ¿ven? Y está, esto no es mentira. El mazo, nada más sin truco ni maña, ¿qué dice, no? Mira, ¿ves? Luis Almagro. Conversé con el presidente de Perú, Pedro Castillo, de temas de medio ambiente, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y medidas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. 4 de octubre del 2022, 4 de octubre, Castillo se reúne con Almagro en vísperas de la Asamblea de la OEA en Lima, 4 de octubre, y el hijo Felicia de Salío, el día 15 escribió. ¿Escribió, no? Lo dije en el programa, sí, correcto. Cabello, al presidente de Perú, mensaje que le daba yo al presidente de Perú, donde va Almagro y se instala, después tumban al mandatario. Lo dijimos aquí. Hoy que me preguntaba alguien, yo le dije, eso hace como 2 meses, exactamente 2 meses y 2 días, pues. 2 meses y 2 días. ¿Dónde va Almagro? Así se presentó en, ¿cómo se llama? En Bolivia. Y tumbaron, le dieron un doble golpe de Estado al presidente Evo Morales. Como jefe de Estado en ejercicio y como jefe de Estado que había ganado las elecciones. Almagro. Abrirle las puertas a Almagro, que es un miserable. Es ya estar condenado a un golpe de Estado dirigido por Estados Unidos. Almagro, que nadie lo está investigando por un desliz que estuvo por ahí, ¿no? Eso ya pasó a segundo plano. Lo importante es que él sea eficiente. Es más eficiente, ha sido más eficiente que Bolton dando golpes de Estado. Donde va Almagro, viene el golpe de Estado. Por eso nosotros nos fuimos de la OEA y la OEA se fue de Venezuela. Y no nos interesa para nada ese sistema corrupto, ese sistema criminal que gira alrededor de la OEA. Ahí están las consecuencias de un presidente que fue electo por un pueblo, le dio la espalda al pueblo que lo eligió, lo expulsó hasta el propio partido, que fue su partido que lo llevó a la presidencia. Y lo destituye ahora, supuestamente lo destituye una asamblea nacional o un congreso que tiene más de 86% de rechazo. Y lo destituye y lo aplauden y bienvenida a la presidenta. La nueva presidenta, y no ha pasado nada, pues el show estaba montado con, mira, con trajes, con banda que le quedara perfecta, así como el de, ¿cómo se llama? La de Carmona aquí, con carros apropiados, con drones para que firmaran todo, con los militares pulitos, para que estuvieran en el acto, los congresantes, como que no había pasado nada. Un golpe de Estado con su discurso. El mensaje de Estados Unidos felicitándolos. ¿Y esta vez? Fíjate, Embajada de Estados Unidos. Los Estados Unidos, esto fue temprano, rechazan categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. ¿Saben cuál era el mandato del Congreso? Destituir al presidente. Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso
y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto. Una tregua, escribió Almagro, después salió Almagro felicitando a la nueva presidenta, y aquí estamos a la orden. Aquí estamos a la orden, pues. Pero bueno, esos son esos países. Ahora, es como todo, tiene una moraleja, ¿verdad? Si usted es electo por el pueblo, lo acusaron, a ese señor lo acusaron de ser de izquierda. Digo lo acusaron porque él se sentía ofendido cuando le decían que era de izquierda, ¿no? Se sentía ofendido. No, yo no, no me metan en eso. Yo no soy comunista, yo no soy de izquierda. Lo acusaron de eso. Llega con el voto popular y usted le da la espalda al pueblo, lo van a tumbar. Y el pueblo no va a salir a reclamarlo como ocurrió exactamente allá. ¿Qué ocurrió aquí cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez? Salió un pueblo a la calle. Porque le estaban quitando a su presidente. Lo sentían de ellos. Porque jamás los abandonó. Jamás los abandonó. ¿Qué ocurrió aquí el 30 de abril cuando estos, dijera mi amigo Franceschi, bicharracos de la derecha, intentaron un golpe de Estado desde el distrito de Altamira? Que nos fuimos para el Palacio. ¿Por qué el pueblo rodeó el Palacio de Miraflores? ¿Por qué? Allá no había nadie, yo tres personas en una calle con un sombrero, más nada, no lo reclamó nadie. Y el mundo se va a quedar callado y no van a decir nada y que se consuma un golpe de Estado más promovido por los Estados Unidos. Es la ofensiva, fíjense, es la ofensiva legal ante el avance de la izquierda en América Latina. Es la ofensiva legal. Es la ofensiva de la guerra legal. Legal utilizando artimañas y mentiras, pues ya la usaron con Lula, la utilizaron con Correa, con Dilma, con Evo, con Lugo. Bueno, con nosotros la han usado. Ey, con nosotros la han usado porque nosotros estamos acusados allá en Estados Unidos de persecuciones. Es utilizar la ley porque no pueden con los votos. Así les va a pasar aquí. Por eso cuando nosotros decimos, ni por las buenas ni por las malas, que es ni por las buenas ni por las malas, no van a poder. No van a poder. Si eso ocurriera aquí, yo te aseguro que el pueblo nuestro estaría en la calle. Lo que sí es cierto, otra moraleja, es que la tibieza en política no da resultado. La tibieza en política no da resultados. El comandante Chávez habló de una revolución aquí. Y algunos le decían, no, no hables de revolución, Chávez. ¿Qué es eso? Una revolución es una revolución. Primero es cambiar la Constitución. Lo primero que hizo el comandante Chávez. Los tibios terminan enredados en su propia tibieza. No se conforman. Estoy contigo, Cristina. Te lo puedo decir yo desde aquí, pero si yo estoy allá, estaría con mi gente en la calle defendiendo a la presidenta Cristina, ¿vale? Te permiten que eso es como una hiedra, ¿qué llaman, verdad? Que vaya creciendo y los va asfixiando. Y ellos sienten la hiedra que los va asfixiando y se quedan tranquilos. ¿En verdad a alguien le sorprende la decisión en Argentina contra la presidenta Cristina? ¿A quién le sorprende eso? Eso estaba cantado. ¿Y cómo que estaba cantado y ese pueblo no se movilizó? Y no salió a defenderlo. Pero bueno, perdónenme, pues, son realidades distintas. Realidades distintas. Por eso nosotros decidimos aquí un camino y aquí vamos con nuestra gente. Y el pueblo empujándonos a nosotros y nosotros al frente. Mañana, 10 años de amor y lealtad a Chávez. 10 años. Y todos los días, 24 años de las elecciones de comandante Chávez. Y nosotros recordamos nuestros triunfos y revisamos también los fracasos. Y hay que aprender de los fracasos también. Porque en el 2015 también perdimos en diciembre unas elecciones, ¿se acuerdan?
Diciembre es de muchas victorias, pero unas victorias, unas derrotas también dolorosas, las elecciones de la Asamblea Nacional. De ellos llegaron pues ahí y dijeron, se acaba, te vas Nicolás en 6 meses. Moralejas, el pueblo unido jamás será vencido. Si usted le da la espalda al pueblo, ya perdió, no la mitad de la batalla, usted perdió, bueno, el 90% de la batalla. Lo demás es sentarse como está Boric a la orden de los gringos. Boric, el presidente de Chile. A la orden de lo que digan los gringos. Los gringos andan buscando cabeceras de playa. ¿Eh? No tienen a Colombia como la tenían hace 6 meses. No la tienen. Una realidad, pues. Necesitan un, ¿cómo se llama? Un socio en la región. ¿Será esta señora la socia que ellos andan buscando? Ahora, en Perú no es para alegrarse, señora, ¿cómo se llama ella? Dina Boluarte, porque desde el año 2016, 28 de julio del 2016, van 1, 2, 3, 4, 5, 6 presidentes. Y si echamos para atrás, la cosa es más grave todavía. Entonces no es como para alegrarse que los gringos la hayan puesto ahí, porque como la pusieron, la quitan.